Este es el cuento de Pinocho. Una noche, hace mucho tiempo, Juan Grillo se asomó a la ventana de Gepetto, el carpintero. ¡Caramba, carambita y carambola! Es que Gepetto acababa de terminar un hermoso mono de madera y estaba muy satisfecho con su obra. Te llamaré, te llamaré, sí, ya sé, Pinocho. Y al ver que en el cielo brillaba la primera estrella de la noche, murmuró: ¡Cómo me gustaría que fueras un niño de verdad! Y en ese instante, el hada azul tocó a Pinocho con su varita mágica. El muñeco pegó un salto y exclamó: ¡Viva! ¡Viva! ¡Soy un niño de verdad! Aún no, Pinocho, contestó el hada. Antes tendrás que demostrar que eres generoso, valiente y que siempre dices la verdad. Juan Grillo te ayudará. Él será tu conciencia. ¿Conciencia? Preguntó Pinocho. ¿Qué es eso? Ya lo sabrás. Al día siguiente, Pinocho y Juan Grillo salieron rumbo a la escuela, pero en el camino se cruzaron con un circo. Y ahí nomás Pinocho se puso a cantar y bailar. El titiritero, dueño del circo, tenía otros planes para que Pinocho no se escapara del circo. El muy canalla lo encerró en una jaula. ¡Pobre Pinocho! Sus llantos, gritos y ruidos fueron inútiles. Bueno, no tan inútiles. Por suerte, lo escuchó el hada azul, quien, compadecida, acudió en su ayuda. Pinocho, dijo el hada, ¿por qué no fuiste a la escuela? Porque me persiguieron unos monstruos. Mintió Pinocho. En el mismo instante su nariz comenzó a crecer y crecer y crecer. ¡Epa! ¿Qué le pasa a mi nariz? Chilló Pinocho. Tal vez dijiste una mentira, replicó el hada. Entonces Pinocho juró decir siempre la verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Inmediatamente, su nariz volvió a cortarse y la jaula se abrió y allá fueron Pinocho y Juan Grillo camino a la escuela. ¿Pero qué es eso? ¿Una diligencia tirada por 12 burritos? ¡Arriba, Pinocho!, gritó el cochero. ¡Vamos a la isla del placer! Y antes de que el grillo pudiera detenerlo, ya se había trepado a la diligencia. Cuando llegaron a la isla, ¡qué sorpresa se llevaron! La isla era un maravilloso parque de diversiones. Las fuentes estaban llenas de helado y los monumentos eran de chocolate. Y en los árboles crecían frutas abrillantadas. Aquí ocurre algo muy raro, exclamó Pinocho. Demasiado pronto, Juan Grillo se dio cuenta de lo que ocurría. Por no estudiar, los niños se transformaban en burritos y el cochero los vendía a muy buen precio. Cuando Juan Grillo corrió a avisarle a Pinocho, justo a tiempo, en su cabeza ya asomaban 12 enormes orejas de burro. Juntos se arrojaron al mar y tras mucho nadar y nadar, llegaron de vuelta al pueblo. Pero en casa, una mala noticia les aguardaba. Gepetto había ido en busca de Pinocho y una ballena se lo había tragado. «¡Tenemos que salvarlo!», exclamó Pinocho, y seguido por el grillo, se volvió a arrojar al mar. Los dos nadaron y nadaron hasta encontrarse con la ballena. Apenas los vio, el monstruo abrió su enorme bocaza y se los tragó de un solo bocado. Pero ahí estaba Gepetto. ¡Con qué alegría se abrazaron! ¡Ahora saldremos de aquí con la balsa que he construido! ¡Siempre que la ballena estornude! ¡Ya sé! ¡Encenderemos una fogata y el humo la hará estornudar! Así fue, porque al estornudar la ballena, los tres salieron afuera con balsa y todo, pero las olas eran tan grandes, que la balsa zozobró y Gepetto no sabía nadar. Pinocho lo aferró con todas sus fuerzas y nadó hasta llegar a la orilla. El esfuerzo había sido tan tremendo que el pobre Pinocho cayó desmayado y fue Gepetto quien lo alzó en sus brazos y lo llevó hasta su casa. Allí lo depositó sobre la cama y se arrodilló a su lado llorando. Entonces apareció el hada azul. Por generoso, por valiente
y por decir siempre la verdad, Pinocho será desde ahora todo un niño, dijo el hada. Y tocándolo con su varita mágica, las orejas de burro desaparecieron y Pinocho abrió los ojos y, loco de alegría, agarró a Gepetto de las manos y se puso a bailar con él por toda la casa. Pinocho ya no me necesita. Ahora es un niño de verdad y tiene su propia conciencia. Y mientras Pinocho y Gepetto cantaban y bailaban, Juan Grillo se alejó en busca de nuevas aventuras.